Dicen que los gráficos no son lo más importante a la hora de entrar en la valoración de un videojuego, y es en parte verdad. Ciertos aspectos, como la jugabilidad o las novedades que aporta un título a su género, suelen ser factores más determinantes para recomendar o no su compra, aunque es innegable que un apartado técnico portentoso y que nos entre por la vista puede causar una muy buena impresión de un videojuego. A pesar de que unos gráficos espectaculares no siempre están ligados con la calidad de un juego en el resto de sus facetas, son una parte muy importante para muchos jugadores. Es por ello que hemos decidido hacer una selección de los que son, para nosotros, los juegos con mejores gráficos que podemos encontrar en 2021. La mayoría de títulos que encontraréis en la lista exprimen al máximo el hardware de la generación pasada de consolas, aunque también hay otros tantos que son exclusivos de la nueva generación y que demuestran de primera mano el potencial del nuevo hardware ofrecido por Xbox Series S, Xbox Series X y PlayStation 5. Dicho esto, ¡comenzamos! Arrancamos nuestro listado con el videojuego que recientemente se ha convertido en el mejor lanzamiento de Xbox Game Studios. Forza Horizon 5 sigue sumando millones de jugadores en sus servidores y una cosa está clara, cuenta con uno de los apartados técnicos más apabullantes que hemos visto hasta la fecha y unos escenarios tan espectaculares que dejan estampas dignas de una buena postal. Son declaraciones muy contundentes, lo sabemos, aunque solo hace falta echar un ligero vistazo a la obra de Playground Games para darse cuenta del espectáculo gráfico que nos ofrece. Forza Horizon 5 cuenta con una recreación increíblemente detallada de México y una variedad de ecosistemas temas envidiable, todos ellos arropados por unos efectos climáticos de primer nivel y una iluminación que baña los escenarios y les da un toque muy realista. La atención al detalle del juego es tal que hasta los efectos más insignificantes como las pequeñas gotas de agua que salpican nuestro coche o el barro que se impregna en los laterales responden adecuadamente dependiendo de nuestra velocidad o demás virguerías que realicemos. Mención especial merece la enorme calidad de los reflejos de los coches en las superficies, todo un portento en este sentido. Desde los desiertos, los bosques frondosos y las playas paradisíacas de México hacemos un salto dimensional y nos plantamos en el universo de Ratchet & Clank una dimensión aparte, la última entrega de la popular saga de Insomniac Games que nos dejó a todos boquiabiertos con su apabullante apartado técnico. Y es que una dimensión aparte cuenta con unas animaciones en sus personajes y un detalle en los entornos tan pero tan espectaculares que podría codearse perfectamente con algunas de las mejores producciones de animación de Pixar. Los escenarios están repletos de detalles y cuentan con una densidad más que notable de elementos en movimiento. Las texturas se ven de escándalo y los modelados de los personajes, así como sus animaciones faciales, tienen una calidad nunca antes vista en videojuegos similares. Por supuesto, el juego aprovecha al máximo las bondades que ofrece el nuevo hardware de PlayStation, y es que algunos efectos como el trazado de rayos o las impecables transiciones entre mundos gracias a su SSD son detalles impensables en la anterior generación. Cualquier cosa que podamos decir sobre este título se queda corta y no hace justicia al espectáculo visual que supone, por lo que os recomendamos encarecidamente echarle el guante si aún no lo habéis hecho y tenéis la suerte de poseer una flamante PlayStation 5 en vuestras casas. Sabemos que la inclusión de la última obra de CD Projekt puede generar cierta polémica por lo catastrófico que fue su lanzamiento, aunque ahora nos entenderéis. Cyberpunk 2077 se lanzó en la pasada generación de consolas, es decir, PlayStation 4 y Xbox One, con numerosos problemas de optimización que iban desde un rendimiento paupérrimo con un frame rate tan inestable que hacía el título prácticamente injugable, y otros detalles que empañaban el conjunto como texturas que tardaban en cargar y numerosos bugs que podían corromper nuestra partida. Sin embargo, y tras un buen puñado de actualizaciones en todas y cada una de sus versiones, el título cuenta actualmente con uno de los apartados gráficos más llamativos que podemos encontrar dentro del género de los RPG de mundo abierto. La ciudad de Night City rebosa vida en cada una de sus calles, repletas de luces de neones y NPC con los que podemos interactuar, haciendo que el mundo de Cyberpunk 2077 sea uno de los más inmersivos y ricos en detalles de los últimos tiempos. En este sentido, el buen uso del trazado de rayos ayuda a que el conjunto se vea aún más espectacular de lo que ya es. Por supuesto, el resto de apartados como el detalle de los personajes, nuestras armas o su espectacular sistema de iluminación y sombras hacen que sea un título muy sólido en su apartado técnico a pesar de los fallos que presentaba en su estreno. Si bien Metro Exodus tiene algunos defectos como unas animaciones de personajes algo extrañas y poco naturales o unas expresiones faciales mejorables, algo que por otro lado es entendible teniendo en cuenta que no se trata de un triple A de alto presupuesto, el título es sobresaliente en el resto de cuestiones técnicas. El tratamiento de luces y sombras, así como la impecable recreación de los escenarios dependiendo de si es día o noche, son algunos de los detalles más destacables del conjunto. Si bien los personajes humanos pueden llegar a flojear, no ocurre lo mismo con el diseño de las variadas criaturas que nos encontramos en esta Rusia postapocalíptica, las cuales cuentan con unos modelados y un aspecto muy trabajado y aterrador. Además, la ambientación es muy variada y presenta escenarios que van desde los fríos túneles subterráneos hasta un extenso y árido desierto o una zona inundada por el clima. Queremos destacar también los pequeños detalles, y es que algunos efectos como las partículas de los túneles, las telas de araña quemándose gracias a nuestro mechero o las pequeñas gotas de agua que se posan sobre nuestra máscara cuando llueve y que podemos apartar con una mano, hacen que el apartado gráfico sea mucho más redondo y ayudan enormemente a la inmersión.
Cuando hablamos de Microsoft Flight Simulator, lo hacemos probablemente de uno de los mejores, si no el mejor simulador de vuelo que ha llegado nunca a consolas y ordenadores. Es un término que ya hemos mencionado y repetiremos con algunos juegos de la lista, aunque con Flight Simulator es más cierto que nunca. El fotorrealismo de las imágenes que nos ofrece el juego es absolutamente abrumador y nos obliga a mirarlo con lupa para buscarle las cosquillas y detectar alguna que otra imperfección prácticamente imperceptible. El diseño externo de los aviones, así como el de las cabinas, es tremendamente fiel al de los modelos que podemos encontrar en la vida real, y su impecable apartado técnico ayuda a que la inmersión sea máxima. Flight Simulator nos permite además visitar todas las ciudades del mundo y cada una de ellas cuenta con todo lujo de detalles y todos los elementos característicos que podríamos esperar. Los cambios de iluminación y los efectos meteorológicos parece que se salen de la pantalla y tienen un comportamiento tan natural que asusta. Desde luego es uno de los juegos de estilo realista más impactantes que podréis encontrar en nuestra recopilación. El videojuego de Spider-Man exclusivo de PlayStation 4 fue uno de los títulos más llamativos de la consola de Sony, aunque no fue hasta que llegó Spider-Man Miles Morales que Insomniac Games consiguió llevar su motor un paso más allá gracias a las posibilidades de PlayStation 5. El título independiente protagonizado por Miles Morales cuenta con todas las bondades de la entrega de Peter Parker, como una amplia y detallada ciudad que explorar con multitud de efectos ocurriendo en pantalla sin que el rendimiento se resienta, o unas animaciones muy fluidas e increíblemente bien recreadas para nuestro personaje. Miles Morales en PS5 deslumbra en su modo fidelidad con la de algunos efectos como el trazado de rayos, los reflejos o una iluminación mejorada que marca la diferencia con respecto a la versión para PS4 y lo convierten en un juego muy resultón como poco. El SSD que monta PlayStation 5 también hace los deberes a la hora de cargar los mapas con una rapidez pasmosa y mantener un rendimiento imbatible a 30 o 60 fotogramas por segundo a elección del jugador. No podemos esperar para ver el trabajo que esté realizando Insomniac con Spider-Man 2, el cual será un título completamente exclusivo para la nueva generación y que no estará limitado por el hardware anterior. Esta curiosa mezcla entre un shooter en primera persona y hack and slash generó comentarios polarizados entre la comunidad de jugadores, aunque a nivel técnico no existe prácticamente nada que reprocharle. Bright Memory Infinite es un título desarrollado por un estudio independiente, un detalle que hace que sea aún más sorprendente lo destacable que es en cuanto a sus gráficos. Hay ciertos escenarios y momentos de acción tan sorprendentes que parecen sacados directamente de una cinemática hecha en CGI. En este sentido, hay algunas partes del gameplay que sorprenden por el hecho de ocurrir en tiempo real y ser completamente jugables. Por supuesto, el juego viene acompañado de una batería de efectos que hacen que sus niveles luzcan muy bien, como el más que comentado trazado de rayos o una iluminación y unas partículas que sorprenden por su realismo y que son especialmente llamativas cuando el juego se desmelena con espectaculares tormentas eléctricas. Otro detalle muy destacable es que todo el conjunto se mueve con una fluidez y un frenetismo que ya querrían algunos títulos desarrollados con mucho más presupuesto. El título de Rockstar Games ambientado en el salvaje oeste sigue siendo a día de hoy uno de los mejores referentes en cuanto al apartado técnico y lo seguirá siendo por muchos años más. Entra de cabeza dentro del Olimpo de los títulos visualmente más impactantes de la generación de PlayStation 4 y Xbox One, y que luce aún mejor si lo podemos jugar en un ordenador con altas especificaciones. Más allá de la apabullante calidad de sus entornos o personajes, Red Dead Redemption 2 es un título que cuenta con una ambientación cuidadísima y una de las animaciones más realistas que hemos visto jamás en un videojuego. De hecho, como una curiosidad referente a este último punto, cabe destacar que la propia Rockstar confirmó que habían creado más de 300.000 animaciones únicas para el juego, toda una salvajada. Por supuesto, la potencia bruta no es nada si no viene acompañada de una dirección de arte a la altura, y en este sentido el juego nos deja totalmente maravillados con sus preciosas puestas de sol y la variedad de sus paisajes. La única pega que le podemos sacar, a pesar de que los rostros y las expresiones faciales rayan a un buen nivel, a veces no cuentan con la calidad que esperaríamos en un título tan solvente en cuanto a gráficos, aunque son detalles que se pueden llegar a perdonar teniendo en cuenta que se trata de un vasto mundo abierto y no de una aventura lineal. Parecía que Naughty Dog había acariciado e incluso alcanzado el techo técnico de PlayStation 4 con Uncharted 4, el desenlace del ladrón, aunque en aquel momento aún faltaba por llegar The Last of Us Parte 2, la secuela directa de uno de los mayores portentos de PlayStation 3. El estudio californiano volvió a superarse con este título, el cual podría ser perfectamente el más alucinante de todos los exclusivos disponibles para PlayStation 4 en cuanto a gráficos. The Last of Us Parte 2 cuenta con las animaciones faciales más humanas y expresivas que hemos visto nunca en un videojuego, simple y llanamente. Desde el beso de Ellie y Dina durante la fiesta de Jackson hasta los enfrentamientos más encarnizados, las caras de este título nos transmiten como nunca antes lo habíamos visto en un videojuego los sentimientos y el estado de ánimo de sus personajes, algo crucial teniendo en cuenta que las emociones juegan un papel fundamental en esta historia de venganza. Por otro lado, ciertas acciones como romper los cristales de un escaparate o estirar la famosa cuerda amarilla que se adapta como un guante al entorno demuestran que su sistema de físicas es de otro mundo. Sobra decir que la dirección de arte es impecable, que las texturas están muy bien definidas y que algunos efectos como la iluminación o las partículas de polvo en suspensión de los interiores nos quitan el aliento. Finalmente, nos gustaría destacar que el juego presenta escenarios más variados que los de la primera parte, aunque siempre manteniendo ese ligero toque de desencanto y decadencia por el paso irremediable del tiempo.
El universo de Star Wars nunca se había visto tan impactante en el mundo de los videojuegos como con Star Wars Battlefront 2. El título de acción en primera y tercera persona desarrollado por DICE y distribuido por Electronic Arts exprime al máximo el motor Frostbite, uno que ofrece unos resultados espectaculares y que también es muy popular por su buena optimización. Los diferentes planetas de la saga Skywalker que visitamos tanto en su modo campaña como en su modo multijugador están recreados a la perfección y cuentan con todos los elementos característicos que podemos ver en las películas. Los personajes principales están igualmente bien recreados y son prácticamente idénticos a los de sus homónimos en las cintas de Lucasfilm y Disney. Además, la calidad de las texturas es increíblemente realista y queremos hacer especial hincapié en su sistema de iluminación y partículas, ya que sus escenarios están bañados por una iluminación que quita el hipo y cuentan con multitud de efectos como las partículas en las que se desprenden los disparos de nuestros blasters al impactar contra una superficie, aunque cabe destacar que donde más destaca el título en este apartado es en su modo campaña. Death Stranding irrumpió en el mercado de los juegos AAA como una de las propuestas con más personalidad de la generación. El toque de autor y el perfeccionismo de Hideo Kojima impregnan al máximo cada uno de los apartados del título, y los gráficos no podían ser menos. Desde las texturas de las rocas y el modelado de estas, hasta la fluidez con la que el agua fluye por un río, el juego pretende que nos paremos a observar y admirar la belleza de sus entornos naturales que tienen un acabado fotorrealista en múltiples ocasiones. Más allá del increíble trabajo realizado en cuanto a la captura facial y de movimientos de Keanu Reeves o Guillermo del Toro, el juego cuenta con uno de los mejores sistemas de animaciones y físicas que hemos visto en un videojuego. Los movimientos que ejecuta nuestro protagonista son perfectamente acordes a su peso y la inercia es otro aspecto a destacar. En definitiva, en Death Stranding encontramos un título francamente sólido en este apartado por sus bondades a nivel técnico y por la ausencia de bugs molestos, todo acompañado por un rendimiento ejemplar tanto en su versión de PlayStation 4 como la que se lanzó posteriormente para ordenadores. Puede que este juego no sea el más bestia a nivel técnico que hemos visto hasta la fecha, aunque a nivel visual sí puede considerarse como uno de los mejores. Si bien algunas texturas, expresiones faciales y otros detalles menores no están a la altura de lo que cabría esperar de un título de estas características, Control hace un muy buen trabajo a la hora de sorprender al jugador con imágenes muy potentes y visualmente interesantes por su particular uso del color e imaginería. El juego cuenta con una atmósfera exquisita que nos pone los pelos de punta en más de una ocasión y que viene acompañada de una dirección de arte soberbia que se alza como uno de los aspectos más destacables de todo el título en su conjunto. Queremos destacar un punto importante y es que Control contó con un presupuesto considerablemente menor comparándolo con otros proyectos del estudio como Quantum Break, aunque hace sobradamente los deberes a la hora de demostrar que una buena dirección de arte es capaz de suplir y tapar por completo cualquier carencia técnica que le podamos achacar al juego. Battlefield es una saga que siempre ha ido a la vanguardia en cuanto a la tecnología. Hablamos de una de las sagas bélicas más importantes del medio y que siempre ha sabido sorprender a los jugadores con títulos muy imponentes en lo técnico. Desde su elaborado y realista sistema de destrucción que ofrece una dinámica muy interesante en las partidas multijugador por el abanico de posibilidades que se nos abre, hasta la impecable recreación de los rostros, modelados y texturas muy cuidadas. Battlefield 2042, la entrega más reciente desarrollada por DICE, no podría ser menos. Y es que a pesar de que adolece de cierta falta de contenido y de una optimización mejorable en PC, a nivel gráfico cuenta con todas las bondades de las anteriores entregas y más. Los mapas de esta nueva entrega, además de ser los más grandes que se han visto nunca en la saga, se podrían calificar de preciosos por su cuidado sistema de iluminación, efectos espectaculares y numerosos detalles aquí y allá. Especial mención merecen los fenómenos climáticos como las tormentas eléctricas o de arena, que resultan ser todo un espectáculo para nuestra vista. Y hasta aquí llega nuestra lista de los juegos gráficamente más potentes que podemos encontrar en 2021, aunque no queremos despedirnos sin mencionar un par de títulos que también dan la talla en este apartado. Como mención honorífica queremos destacar el buen trabajo realizado por Capcom en Resident Evil Village o Resident Evil 8, como prefiráis. La secuela de Resident Evil 7 cuenta con una ambientación soberbia con algunos de los escenarios interiores más detallados que hemos visto en la saga, destacando sobre todo el castillo Dimitrescu o la casa de Donna Beneviento. Además, el motor Re-Engine ofrece algunos escenarios que pueden llegar a rozar el fotorrealismo, y la optimización del juego es impecable en todas sus versiones. Lástima que arrastre algunos problemas derivados de ser un título intergeneracional, como un popping algo exagerado en las áreas abiertas o algunas texturas y modelados que no están a la altura de otros aspectos mucho más cuidados. Por otro lado, queremos destacar también el buen hacer del estudio Emberlab con Kena Bridge of Spirits, un videojuego muy vistoso e impecable en sus animaciones y texturas que ha sido desarrollado por 15 personas que provienen del mundo de la animación. Resulta sorprendente el resultado de este título teniendo en cuenta los recursos limitados con los que se desarrolló y demuestra que el talento y buen hacer de unos pocos es suficiente para crear una obra visualmente espectacular. Salta a la vista que Kena tiene una dirección artística a la altura de las grandes producciones de animación, acompañada de unos diseños de personajes no menos destacables. A pesar de que cuenta con un rendimiento muy estable en todas sus plataformas, la decisión de reducir la tasa de fotogramas por segundo en las secuencias cinemáticas para emular una película de animación no acabó de convencer a los jugadores, aunque al menos en ordenadores existen mods para cambiar este pequeño detalle. Dicho esto, ¿estáis de acuerdo con nuestra selección? ¿Habéis echado de menos algún título técnicamente portentoso que se haya quedado fuera de la lista? Estamos
convencidos de que sí, por lo que os invitamos a compartir en la caja de comentarios qué otros juegos creéis que merecerían estar en este recopilatorio para que tengan su más que merecida mención.